Para este trabajo vamos a utilizar alambre de aluminio de 2 milímetros. Continuamente veo gente que tiene aluminio y anda preguntando qué hacer con él. En este canal hay muchísimos vídeos de piezas de aluminio. En este caso voy a hacer una muy fácil para la gente que no está acostumbrada a manejar este material. Bueno, yo voy a cortar, vamos a ver. Quiero que me sobre porque para manipular este ancho es mejor que me sobre. Si tienen problemas osteomusculares, nunca compren más de 2 milímetros. Esta es la medida máxima, ¿de acuerdo? 30. Voy a cortar un poco más para que me dé margen a enrollar. 40, ¿de acuerdo? Y por aquí cortamos. Este anillo tiene varias variantes. Bueno, pues otro día pues hacemos otro. Que también es muy fácil. Casi todas están basadas en un anillo de remolino griego y en otro mesopotámico que se parece al anillo antiestrés. Lleva un borde que lo rodea. Bueno, sabemos que hay 30. Que son 30, 30 más 10, son 40. Pues aquí a la mitad aproximadamente, o sea, a los 20. Aquí a los 20, vamos a ver, voy a levantar la regla para que podáis verlo mejor. Pero vamos, que a la mitad es algo aproximado. Aquí. Vamos a coger un pellizquito con el alicate cónico. No importa que esté doblado derecho, no es el cónico. Aquí, este es el inicio. Va a ser muy, muy, muy fácil. No tiene otra palabra y rápido lo van a querer hacer ustedes. Porque realmente entra ganas y es un diseño que debe saber realizar. Listo, ya tenemos aquí el inicio. Podemos continuar aquí con el pellizco rotando alrededor o hacerlo de manera manual porque el aluminio no permite eso. Tienen esa docilidad. Esto va a formar aquí el yin y el yang. Esto mismo podéis hacerlo más grande, colocarle un abalorio o ya haré otra variante con un abalorio central y un alambre más fino. Vamos rotando uno y el otro. Ahora, momento de decidir si queremos que esté así o queremos que esté así. Depende, a mí me gusta más así, ¿no? Tenemos tres vueltas aquí, tres aquí. Bueno, lo siguiente que tenemos es que era aquí una pequeña muequita para que acople aquí más o menos en el centro. Y en el otro lado pues hacemos lo mismo, justo enfrente. Aquí. Un poquito más. Ahí. Una pequeña mueca aquí, ya está, ya tenemos la forma principal del anillo realizada. Fijaos qué fácil y qué rápido, eso que yo lo estoy haciendo muy tranquilamente. ¿Qué hacemos ahora con ella? No importa que se haya marcado aquí un poquito porque aquí va a ir enrollado. ¿Qué hacemos ahora? Pues colocarla en el mandril. Recordad que como aquí va a llevar un par de vueltas, pues tenéis que darle una, dos o tres tallas más porque se va a achicar el aro. Así que apoyamos aquí con el dedito
en el otro lado igual. Una vuelta de uno y otra de otro. Siguiente paso. Podríamos pasar por debajo, que es lo que haría yo si fuese el anillo para agregarle el abalorio. En este caso, como es de una sola pieza y quiero hacerlo de otro modo diferente, pues vamos a continuar enrollando aquí por el borde. Para eso, bueno, pues ya sabéis que hay que hacer aquí otra vez un doblez. Un doblez aquí y seguir bordeando por ahí. Tan fácil que ya podía estar acabado, muy fácil. Bueno, pues pegamos otra vez al borde aquí. Voy a hacerle aquí la mueca más acusada. Es lo bueno que tiene el alambre de aluminio. Va a ser tan dócil, nos va a permitir incluso corregir. También saber por qué zona cogerlo luego, ¿no? Porque si vamos a cogerlo por un mal sitio que está muy a la vista, pues se queda marcado. Cuando se trata de las réplicas de piezas arqueológicas, que además este alambre es muy adecuado para eso, realmente una marca no solo nos va a importar, sino que nos va a venir hasta bien. ¿Vale? Vale. Ya podemos aquí atarlo. En este lateral, el otro pues está por hacer. ¿Veis? No se puede cortar muy justito por esto mismo, porque viene precisamente muy ajustado. Y bueno es poder tirar de él sin hacer demasiado esfuerzo. Les repito, para personas con osteomusculares, el grosor máximo de aluminio que yo recomiendo. Porque más de 2 milímetros os puede hacer daño. Y esa no es la idea. La idea es entretenerse. Bueno. Ya tenemos aquí dos vueltas. Pero todavía no lo voy a cerrar. Sino que voy a continuar en el otro lado. Vale, aquí. Y aquí también hacemos lo mismo, traspasamos el aro. Traspasamos el aro. Fijaos la marca que dejé al principio y ya está tapada, ¿no? Aún así, pues se oprime despacito y demás. Bueno, dos vueltas para mí, pues está bien, ¿eh? Está bien porque, a ver, voy a probar un momento. Sí, está bien para que no nos dé en los laterales del dedo. Así que vamos a ir ajustándolo aquí un pelín más. Y cortamos en el lateral o por la parte de encima. En mi caso, aquí. Y he cogido el alicate que no es, pero bueno. Listo. Y aquí pues lo mismo.
Esto es lo que nos va a sobrar de los laterales luego. Yo 40 centímetros considero que es una medida razonable, ¿eh? Listo aquí. Estos trocitos, pues no sé, no pueden servir, por ejemplo, para una argolla o para un gancho, cosas así. Vamos a colocarlo de nuevo en el mandril para enderezarlo y demás. Bueno, y ya está, más vueltas ya no permite, o sea que está bien así. En verdad es más grande, ¿no? Yo lo veo muy, muy apropiado para hombre, si les digo, para hombre. Me gusta más, pero vamos, para mujer también, depende del gusto de cada uno. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Un anillo facilísimo, rapidísimo, realizado con aluminio, sin ningún abalorio, que tiene en el centro la forma del yin y el yang. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, suscríbete, no olvides activar la campanita. Muchas gracias y hasta otra.